Buenos días, estimados hermanos. Ya llevamos días sin vernos, algunos hasta meses, pero un gusto poder iniciar esta nueva etapa con cada uno de ustedes. Vamos a disponer nuestros corazones para que esta Eucaristía sea provechoso para cada uno de ustedes, para esas intenciones que traen en su corazón, para sus seres queridos que se encuentran lejos o que se encuentren enfermos. Pedimos también de manera especial por la salud de Dionisio Barrera Quirós. Damos gracias a la intercesión de Santa Elena de la Cruz por Taurina López y ponemos en las manos de Dios nuestro Señor el descanso eterno de Asunción Sosa, Pedro Blanco Sosa, Fidencio González Lucero, Rosalía Flores Flores, Isidro Marcelino Islas Enríquez, Genara Sánchez Aldívar, Cristino Herrera Villalba, Lorenzo Herrera Sánchez, Leónides Zúñiga González, María del Carmen de Dios, María Isabel Uribe Landa, Justino Valeriano Sánchez, Isabel Atzin Cabrera, Amada Morán Morán, Rosa García García, Ascensión Clara Mendoza, Francisco Zenón Cázares Guerrero, Macrín Cázares Solís, Miguel Cabañas García, Miguel Fidel Torres Sánchez, Reinalda Acevedo y Jimmy Sevilla. Con estas intenciones, iniciemos pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Reconociendo que somos limitados, que muchas veces hemos fallado y que nos hemos equivocado, le pedimos perdón a Dios diciendo todos, yo confieso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos, te rogamos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de la comunidad de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado. Cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les ha confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el pastor supremo, recibirán el premio de la inmortal de la gloria. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Él está conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Señor,
dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por favor, siéntense. Ojalá en nuestro primer día nadie se nos duerma, porque si no nos vamos a estrenar cantando las mañanitas, ¿eh? Yo sé que para muchos dirán: no, pues es que ya como que estábamos perdiendo la costumbre de a las 6 de la mañana venirnos. Ahorita con el frito, pues uno se tapa más y eso hace que como que uno se vaya arrullando. Pero no, hay que ponernos las pilas. No vamos, sería una vergüenza que iniciemos durmiéndonos en el primer día que hay ya presencia de fieles en nuestra celebración, ¿eh? Entonces hay que ponernos las pilas. El día de hoy celebramos una fiesta especial dentro de la iglesia. Si ustedes ponen atención, veníamos celebrando la cuaresma, pero de repente como que hoy el morado se nos fue. Hoy vemos ya poco o nula presencia del morado, cantamos hasta el Gloria. Y es que dentro de la cuaresma hay muy pocos momentos en los que se rompe este sentido cuaresmal, y hoy es uno de ellos. Celebramos la cátedra de San Pedro. Otro momento va a ser el 19 de marzo, que celebraremos la solemnidad de San José, y el 25 de marzo, que se celebra la fiesta de la Anunciación. Son tres momentos en que la Iglesia rompe un poco este caminar cuaresmal y se ve nutrido por estas fiestas. Nosotros, como mexicanos, también tenemos en estas fechas la fiesta del Beato Sebastián de Aparicio, y de manera especial para Puebla es considerada una fiesta importante. También la celebraremos, y también ese día veremos cómo la cuaresma se ve un poquito truncada para celebrar estas fiestas. Pero el hecho de que rompan con el sentido cuaresmal o con el caminar de la cuaresma no quiere decir que estén apartados o estén en contra de lo que estamos celebrando. Por el contrario, nos pueden dar muchos elementos para nutrir nuestra cuaresma. De manera especial, hoy, celebrando la cátedra de San Pedro, nos encontramos este texto del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 16. Y es un texto importante para la vida de Pedro, porque es uno de los encuentros más cercanos que vamos a tener en los Evangelios, de Pedro con Jesús. Y es que Jesús comienza preguntándoles a todos sus discípulos, ¿qué les preguntó? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y parte de esa pregunta, para escuchar las respuestas, uno les dice, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres, ¿quién más? Jeremías. Jeremías, o alguno de los
profeta. Y después cambia la pregunta y ya no es quién dice la gente que soy yo. Les pregunta quién dicen ustedes que soy yo. La pregunta va a ser más personal. Y Pedro, fíjense, Pedro siempre se va a caracterizar por ser atrabancado. Todos los encuentros que tiene Pedro, Pedro se avienta. No, yo te seguiré, iré contigo, te seguiré hasta el fin del mundo, dice. Cuando van por él, Pedro saca la espada. O sea, Pedro saca su personalidad atrabancada. Y Pedro hoy contesta, ¿qué le contestó a Jesús? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús derrama sobre él una bienaventuranza, le derrama una bendición y le dice, bienaventurado tú. ¿Por qué? Porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre. Vamos a ver cómo Jesús reconoce la fuerza y la presencia del Espíritu Santo aún en eso atrabancado de Pedro. Y fíjense cómo ayer en el Evangelio nos decía que el Espíritu empujó a Jesús al desierto. A mí me gusta mucho esta traducción de empujar porque habla de cómo la fuerza o cómo es este acto como de ir en contra tal vez de otra fuerza, el acto de empujar. Y dice que es el Espíritu el que lleva a Jesús al desierto. Y es ahora ese mismo Espíritu el que lleva a Pedro a poder expresarse de esa manera. Y es que la Cuaresma va a ser para todos nosotros un constante dejarse llevar por el Espíritu. Y cuando hablamos de dejarse llevar por el Espíritu, pues muchas veces pues podemos pensar que es un dejarnos llevar por el Espíritu y pues hacia muchas cosas que necesitamos, dejarnos guiar por lo que tenemos que decidir o no decidir. Pero en el desierto, ayer veíamos cómo Jesús es llevado por el Espíritu Santo a un desierto, a una desolación. Y hoy como iglesia también tendríamos que preguntarnos por qué el Señor nos ha traído al desierto al que nos ha traído. Es una pregunta que tendríamos que empezarnos a hacer. Esto de la pandemia, ¿también podrá ser Dios hablándonos? Esto que estamos viendo, esto que está cambiando al mundo y que muchos hemos pedido que acabe, que termine, pero no tal vez nos estará haciendo falta entender algo. Para nada estoy diciendo que no esto tenga que y que traiga consigo dolor, sufrimiento, ansiedad, pero no también tendríamos que preguntarnos si esto también es parte de ese dejarse llevar por el Espíritu. Y tendríamos que estarnos preguntando, oye, ¿para qué Dios está permitiendo esto? ¿Para qué Dios nos ha permitido o me ha permitido, para hacerlo cada quien preguntarse, oye, ¿qué yo tengo que valorar? ¿Qué yo tengo que aprender? ¿Qué yo tengo que cambiar? No sé ustedes, pero hace un año por estas fechas estábamos en otro rollo, ¿no? Nunca pensábamos ni imaginábamos lo que nos venía en estos días. Pero ¿no, acaso también tendrá que ser para nosotros una tarea importante preguntarnos, ¿para qué este desierto? ¿Para qué esta pandemia? ¿Qué tiene de provechoso? ¿Tendrá algo de provechoso? Y eso ya tendrá que ser una respuesta de cada quien, porque cada quien va a responder de manera diferente a este jalón del Espíritu. Y esa tendrá que ser una tarea importante para nosotros para que esto valga la pena. Lo he dicho en otras ocasiones y yo lo sigo creyendo. Muchas veces dicen, ay Padre, es que ojalá ya regresemos a estar como antes. No, no manches, no. Que estemos mejor, porque si no quiere decir que esto no nos sirvió para nada.
Porque si vamos a regresar a estar con nuestros vicios, nuestros egoísmos, nuestros rencores, nuestros odios, pues ¿qué chiste tiene? Digo, ya nos tocó esto, que por lo menos valga la pena, ¿no? Ya estamos padeciendo estas circunstancias, ya hemos visto el daño que puede provocar. Hemos perdido gente, hemos estado por la ansiedad de esta enfermedad, hemos visto cómo la vida se acaba más rápido de lo que creías. Si eso no te sirve para cambiar, oye, ¿qué más tiene que pasar? Digo, esto ya está, que por lo menos nos sirva, que por lo menos realmente nos dejemos llevar por el Espíritu. Y ese, queridos hermanos, tendrá que ser un factor importante para esta cuaresma. Esta cuaresma la tenemos que vivir ya desde esa perspectiva de que el mundo cambió, pero ¿para qué cambió? El Papa Francisco en su discurso, en la homilía del miércoles en Niza, era bastante claro en esto. La cuaresma tendrá que ser un viaje. Y yo sé que cuando hablamos de viaje todos decimos, no, pues ahorita ¿a dónde vamos a ir? No, un viaje hacia adentro. Y lo que estamos viviendo es una oportunidad perfecta para seguir viajando hacia adentro. Esto que estoy viendo, esto que estoy contemplando, este mundo de cabeza que nos está tocando vivir, ¿qué tendrá de provechoso para cada uno de nosotros? Y cada uno de nosotros va a tener una enseñanza diferente y tendremos un aprendizaje diferente, porque estamos viviendo esta circunstancia de manera diferente. Desde el que en estos días ha perdido el trabajo, desde el que se ha enfermado, desde el que ha sentido en riesgo su vida, desde el que ya perdió a alguien, desde el que hoy está con la angustia por saber que alguien, un amigo, un familiar está enfermo, porque desde el que todos los días tiene que salir a trabajar y se encuentra en riesgo y todos los días se preocupa por su vida. Cada quien lo está viviendo diferente. Ahora, desde esto que te ha tocado vivir, ¿qué tendrá de provechoso para ti? Y eso tendrá que ser un trabajo personal, en el que cada uno de nosotros se pregunte, oye, ¿para qué? Y que ojalá efectivamente descubramos que en nuestro caminar, no solo cuaresmal, sino hacia la eternidad, pues esto también es una parte de ese camino que nos toca recorrer y que sin duda nos toca nutrirnos, fortalecernos para que efectivamente podamos continuar nuestro camino hacia la eternidad, hacia el cielo. Pues queridos hermanos, que el Señor nos ayude a dejarnos llevar por el Espíritu Santo y a contemplar su obra en todo lo que acontece en nuestra vida. Que el Señor así nos lo conceda. Que así sea. Que así sea. Vamos a continuar con nuestra Eucaristía. Por favor, pónganse de pie. Vamos a profesar nuestra fe. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo único, nuestro Señor Jesús, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Vamos a extender nuestra mano derecha y decimos llenos de fe. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, tomen asiento, presentamos las ofrendas del pan y el vino, cantamos todos. Oh, my.
Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas que tu iglesia, para que alcance la vida eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio lo mantiene en la integridad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque es tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu pueblo, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por los mismos pastores que tú le has dado y has designado como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos, dominaciones y potestades, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, desde el principio del mundo, pues obras para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, a quien nosotros, de quien nosotros también somos hijos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, y él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos, mientras comía con ellos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, y lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo,
por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en la fe y amor, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Víctor. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, Asunción Sosa, Pedro Blanco Sosa, Fidencio González Lucero, Rosalía Flores Flores, Isidro Marcelino Islas Enríquez, Genara Sánchez Saldívar, Cristino Herrera Villalba, Lorenza Herrera Sánchez, Leónides Zúñiga González, María del Carmen de Dios, María Isabel Uribe Landa, Justino Valeriano Sánchez, Isabel Atzin Cabrera, Amada Morán Morán, Rosa García García, Ascensión Clara Mendoza, Francisco Zenón Cázares Guerrero, Macrín Cázares Solís, Miguel Cabañas García, Miguel Fidel Torres Sánchez, Reinalda Acevedo, Jimmy Sevilla, quienes confían humildemente en tu misericordia. Entonces, librados por fin de la corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantemos gozosos en esta acción de gracias. Te pedimos por Taurina López, por todas sus intenciones y necesidades, por intercesión de Santa Elena de la Cruz, y por Dionisio Barrera Quirós, que implora el don de la salud, para que llenos de gozo, con tu Hijo unigénito podamos vivir eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, llenos de fe, nos atrevemos todos a cantar. Venga tu reino, ya.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos un gesto de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol nos alimentas con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. La fe en Jesucristo sea nuestra fuerza, pueden irse en paz. Vamos a poner a cada uno de ustedes, a sus familias y sus necesidades, en manos de la Virgen María, diciéndole: Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios nuestro Señor quede con cada uno de ustedes, que tengan todos un muy bonito día. Igualmente, gracias. Les seguimos invitando a seguir cuidándose, ¿eh? Hay que ser prudentes, a cuidarnos y sobre todo pues a tratar de respetar todas las normas de sanidad. Dios mediante, pues el domingo ya también comenzarán las celebraciones dominicales en los horarios que ya todos conocen. Pues que Dios los acompañe a sus hogares y esté con ustedes hoy y siempre.